Son representantes de las diferentes facultades de enfermería de España. Se han trasladado a Valencia para celebrar la Asamblea Nacional de Estudiantes de Enfermería. Aquí se debaten y analizan una amplia variedad de temas que afectan al alumnado de enfermería. Entre ellos, los diferentes planes de estudios que existen en cada comunidad autónoma. Hemos pensado hacer un análisis de todos los planes de prácticas de los diferentes grados en toda España porque hay bastantes diferencias, nos encontramos con bastantes diferencias a nivel de créditos, de cuándo empiezan las prácticas, qué reconocimientos dan. Un ejemplo. En segundo sí que tenemos un pequeño contacto con el hospital, pero de apenas 10 días, mientras que, por ejemplo, en universidades de Andalucía, en Huelva, por ejemplo, empiezan en primero, lo que supone que en, en compensación con otras facultades quizá comenzamos las prácticas bastante tarde y hasta tercero no tenemos un programa de prácticas. Grande que es en centro de salud. Así que hasta cuarto prácticamente no pisamos el hospital de continuo. Unas diferencias que no deberían existir. El objetivo de Bolonia era un poco homologar el título y que uno pudiese tener acceso a ese espacio europeo de manera libre. Sin embargo, lo que ha generado es una enorme diferencia de programas formativos en las distintas universidades. Esto que puede no tener trascendencia realmente si sí la tiene. Uno, porque hay diferencias en cuanto a los niveles de formación del de enfermero o enfermera que sale de una universidad u otra. Y otro, porque estás obligado a reconocer la formación de personas que quizás no la tienen en el mismo sentido que la tienes tú. Y esto es un tema que deberíamos abordar de alguna manera. Y ya no solo internamente en el Estado español, sino que esto se, se extiende a toda la Unión Europea. Las especialidades en enfermería también es otro de los asuntos que preocupa a los estudiantes. Hay 13.000, 14.000 aspirantes que se llega a conseguir la plaza, pero hay, no llegan ni a 1.000 plazas que se pueden ofertar. Mucha gente se va al máster y cada vez hay menos gente que se presenta a leer. Por el tema, luego también, de la del reconocimiento de las de leer. Por ejemplo, eh, el único que se reconoce es materno y salud mental según el centro. En áreas de conocimiento tienen que especializarse, porque hoy en día eso que, que dicen de que una enfermera puede servir para todo, pues sí, sirve para todo, para todo lo que sean cuidados, todo lo que sea atención, pero evidentemente la especialización exige una serie de técnicas que tienen que ser, son muy exclusivas ¿no? de, de determinados departamentos, por lo tanto tienen que estar también formados. Las especialidades tienen que crecer en cuanto a eh, número de especialidades y, por supuesto, a, adscritas, como digo, a los puestos de trabajo. Se tratan de cuestiones a las que hay que aproximarse desde todos los ámbitos de la profesión.